Los átomos tienen modelos. El magnesio, por ejemplo, se presenta en la naturaleza en dos modelos, con pesos distintos, magnesio 24 y magnesio 25. De modo que si tú encuentras una roca de magnesio, una parte o la mayoría será de magnesio 24 y tendrá vetas, es decir, pequeñas zonas de magnesio 25, ¿vale? Para los cálculos no puedes estar teniendo en cuenta ni pesando cuánto tiene. Lo que haces es medir en la mayoría de las piedras qué porcentaje hay de magnesio 24 en la naturaleza y qué porcentaje hay de magnesio 25. Y resulta, por ejemplo, que de magnesio 24 hay un 70% y de magnesio 25 hay un 30%. Entonces, lo que hacen es coger como masa atómica del elemento magnesio una media ponderada de las cantidades. ¿Qué es una media ponderada? Pues es una media que no es coger los dos y dividirlo entre dos, porque esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque del 24 hay más que del 25. Entonces, el peso medio va a estar más cerca de 24 que de 25. Lo que se hace es lo siguiente. Se coge y se multiplica el peso del 24, que es 24, por su porcentaje, y el peso del 25 por su porcentaje, y se divide entre 100. Calculando esto, me da 24,3. Y este es el peso que se toma en la tabla. ¿Vale? Ese es el peso que se usa en la tabla periódica para calcular el peso atómico medio de un elemento. Ahora bien, nosotros hemos calculado antes los pesos moleculares, por ejemplo, del agua, ¿no? Hemos visto que el agua era dos hidrógenos y un oxígeno. Por uno que pesa el hidrógeno, por 16 que pesa el oxígeno, es 2 más 16, 18. Pues bien, este 18 tiene una unidad que es la unidad de masa atómica, que ahí tiene señalado como U. Es lo que pesa un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno que tiene peso atómico 1 pesa una unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica en gramos es, yo no me lo sé, ¿está ahí o no? ¿Cuánto pesa? No. Eso no es. Está aquí. Una unidad de masa atómica son 1,661 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Tú piensas cuánto es esto? Un cero seguido de 27 ceros. O 26 ceros y un 1. Pues lo que pesa una molécula de un átomo de hidrógeno es eso. Lo que pesa una molécula de agua es 18 por una unidad de masa atómica que son 1,661 por 10 elevado a menos 27. ¿Y esto cuánto es? 18 por 1,661 exponente menos 27 es aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. O sea, nada. Podríamos expresarlo también en gramos. Serían 1,661
por 10 elevado a menos ¿cuánto? ¿Cuántos gramos son? Menos 24 gramos. En cualquier caso, es una cantidad ínfima, pequeñísima. Por tanto, tienes que coger un montón, miles de miles de miles de miles de miles de miles de millones de átomos de hidrógeno para formar un gramo de hidrógeno. Pero yo siempre sé cuántos átomos hay.